Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este programa que, como por ahí lo hemos dicho y lo vamos a decir, es un programa pregrabado. Sí, ya lo hicimos la semana pasada. Presunto. Y es presuntamente grabado. Y esperamos que haya usted pasado su Semana Santa, Semana Mayor. Si es una persona que tiene devociones de carácter cristiano, que lo haya pasado con toda la propiedad del caso. Y si no, que está usted en todo su derecho, pues que le haya disfrutado muy bien sus vacaciones y que la mesura y la discreción en todos los ámbitos hagan que regrese usted con bien a su casa, ¿verdad? En este sábado, que según antes para nosotros es sábado de gloria, ahora ya dice que es sábado santo, ¿verdad? No, es sábado de gloria. No, porque ¿qué, tú eres obispa? ¿Tú eres obispa? ¿Qué, tú no pusiste la ley? ¿Ah? A ver, ¿qué es sábado de gloria o sábado santo? Están diciendo recientemente sábado santo. Anteriormente decíamos sábado de gloria. Pero se explica ahora porque dicen, es que no ha terminado el pesar todavía por la muerte de Jesús hasta el domingo, que es la resurrección. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pues eso está discusión. Pero, muy bien, mi querida Paloma, tienes ahora muy... Para ti sí fue gloria, 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 in excelsis, ¿verdad? Danos, por favor, los teléfonos, si eres tan gentil, y vamos a comentar nosotros en un programa, o como harás en los programas dedicados a la... A las dichosas palabras, todo eso ya preparados, ¿verdad? Bueno, el teléfono aquí en Jalapa es 840-7090 y la da sin costo 01800-2255-222. Pero ahora a título informativo, porque hoy ¿para qué va usted a llamar si no estamos aquí? Pues sí, estamos de vacaciones. Bueno, pero de todas maneras ya lo apuntó seguramente y para cuando regresemos. Entonces ya nos llamará. Entonces decidimos hacer en esta vez donde no hay llamadas. No estamos, como dicen los burócratas veracruzanos, retroalimentados. ¡Ay, huele! Retroalimentados. Imagínense, una manera barroquísima de decirle a la cosa, oye, háblame, ¿no? Pero si fuera explicado con literalidad, querría decir que te aplican un enema. Claro, sí. Por atrás, retro por atrás. Sí. Alimentado. Claro. Retroalimentado es alimentación. Sí. Por salva sea la parte. En buen sentido. Sí. Donde la espalda pierde su casto nombre. ¿Verdad, Juanita? No dicho. No es demasiada imaginación. No, claro. No es imaginación, es retro. Es la maldita realidad. ¿Qué quiere usted decir? Porque además existe la forma anterior de decirlo: realimentación. Volver a. Es alimentar. Es correcto, sí. 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 ¿Sí? No, o si no, interactuamos. ¡Anda! A la madre. Ese está peor. Peor, está peor, sí. Es que es uno bastante naco. En serio. No, pero sí, es un... ¿Cómo lo puedo decir? Si a usted le hablan en algún lugar, usted es una persona común y corriente que hizo su primaria, su secundaria, y se acabó, o quizá más, y le hablan así... Es que ellos quieren aparentar que tienen superioridad ante usted porque son palabras que no se usan. Ellos piensan y suplen la cultura con tres o cuatro palabrejas como las que estamos hablando, retroalimentarse y compartir, te voy a compartir la... No, te voy a compartir un conocimiento. Sí. Gestionar el recurso. Gestionar el recurso. Bueno, eso también pues ya es término muy financiero. Pero y en este caso, el otro, como dije, se decía, retroalimentar es lo que acabamos de decir. Una cosa es retroalimentar y el otro es interactuar. ¿Qué quiere? ¿Qué? Vamos a darles sinónimos para que se vuelvan gentes normales y cultas, porque es que lo que pasa es que si te dicen para retroalimentarte o interactuar, tú supones que estas personas son cultas. No, son nacas. Porque el hecho de utilizar palabras claves para denotar que yo sé mucho es un símbolo inequívoco de naquez. Y de manipulación, sí, claro. Aceptada. Aceptada, porque, sí. Porque ya se sumaron a esa, claro, caterva, a esa corriente. Dime un símbolo, un sinónimo de interactuar. Para llevarnos entre los dos. Comunicarnos. Para comunicarnos. Trabajar, para intercambiar ideas, comunicarnos, ser amigos, ponernos de acuerdo, establecer contactos, en este último de los casos, que ya también es bastante incluso normal. Aunque sea un poco forzado, para que platiquemos, porque quien llama por teléfono a platicar, quien llama por teléfono
y le contesta a alguien, aunque sea de la forma en que lo hacemos aquí, está platicando con nosotros. Pero claro. Sí, entonces, son palabras que parecen así muy, muy comunes y simples, pero que son muy útiles y muy certeras. También sería el caso de correspondencia, ser correspondiente, que es en doble sentido. Sí, porque después están los funcionarios en su escritorio y le piden a la secretaria, a ver, Lupita, interconéctame con el licenciado, por favor. No, así. Comunícame, pásamelo. Dile al licenciado que le voy a hablar por teléfono. Llámale de mi parte. Pásamelo. Enlazar. Échale un grito. Está bien. Bueno, pero hoy dijimos que hoy íbamos a plantear una serie de palabras que se usan o se utilizaban en las celebraciones de la conmemoración de la muerte de Cristo, que es la Semana de la Pasión, la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿Y qué otra cosa? La Cuaresma, ¿verdad? Sí, la Cuaresma. Algunos que lugares también. Originalmente es de un numeral. Cuadragésima diez, es un 40 días. De 40 días, como decíamos ya hace algunas semanas, es una forma de recordar una etapa que Jesús adopta como un momento de reflexión anterior y de ayuno y de vigilia, y vamos a ver también eso, previo a su muerte, y que se habla en los evangelios de 40 días efectivamente, aunque actualmente no son 40 días, un poco más de 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, cuando comienza otro periodo que tiene el nombre también de un numeral griego, Pentecostés, que quiere decir 50. Pentecostos, 50, porque desde el domingo de resurrección hasta el día en que viene el Espíritu Santo son 50 días precisamente. ¿Uno eres cura? No, ni lo quiero ser. Pero Daniel, dígame, Eliseo Bion. Ampliar también, cuando hacía usted la pregunta y el comentario sobre el sábado de gloria, la Iglesia Católica no le da la denominación ya de sábado de gloria porque hace el señalamiento de que anteriormente el sábado de gloria se llevaba a cabo porque se le daba la oportunidad a la gente que vivía sobre todo en las comunidades rurales para que llegara a las grandes concentraciones, a las ciudades, y pudiera participar de las liturgias, de las ceremonias religiosas propias del sábado de gloria, lo que conocemos ahora como la vigilia pascual. Entonces, como eso se desarrollaba en las mañanas, se les daba la oportunidad de trasladarse nuevamente a sus lugares de origen. En la actualidad, con los adelantos en materia de vías de comunicación, esto ha sufrido modificaciones y ahora las ceremonias religiosas del Sábado Santo y la gloria empieza en la noche con la bendición del fuego nuevo. Entonces, el Sábado Santo se caracteriza para la Iglesia Católica como un día de ayuno en lo que se refiere a liturgia, a ceremonias religiosas. Bueno, ¿pero qué día no hay misa? El jueves, ¿verdad? ¿O el jueves o el viernes? El viernes, el viernes es cuando ya no hay misa. El sábado sí, bueno, la misa de gloria. Hasta la noche, la misa de gloria. De gloria. Yo me acuerdo que en aquella, cuando éramos niños, sí, por toda la iglesia pasaban correteándose unos a otros los chiquillos y grandes también para darse unos buenos varazos, ¿verdad? ¿Cómo era eso? Pues era una especie de juego y tradición también, sí, que pues los chiquitillos preguntaban y los papás les hacían esa consideración, pues que era una especie de alegría. También ocurría que sobre todo en los medios urbanos se dio en aquella cuestión de quemar los Judas. También se convirtió en una tradición. Yo me imagino que había una especie de desahogo del pueblo que quería de alguna manera como vengarse, golpear, maltratar a aquel tipo que le había causado algún daño, algún perjuicio, de alguna manera estaban enojados con él. Era como un ciclo porque acuérdense que en Carnaval también se quema el mal humor o a Juan Carnaval y es un personaje detestado en ese momento por la población. Sobre todo en la política, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Ahí en la política y acá como símbolo del mal, ¿verdad? Sí. Quizá.
Bueno, ayuno, ¿qué quiere decir? Son palabras que se usan en esta época. Ayunus es un adjetivo que quiere decir el que no ha comido, simplemente el que está hambriento, el que deja de comer. Sí. Y en este caso se establece como un sacrificio para tratar de equipararse con el Salvador, sí, con el personaje que es el, sí, principal en estas, no, celebraciones. Pero es una determinación que cuando se trata de cosas eclesiásticas es el ayuno. Cuando es generalizado en un pueblo, vamos a pensar que hubiese un pueblo donde el 30 o 40% de la población no comiese, se llama hambre generalizada, ¿no? Sí, sí, sí. O hambruna. Ayuno hambruna, permanente. Hambruna. Sí, y sí, puede también haber una semi-hambre, lo cual quiere decir, vaya, que en un país, por ejemplo, todos vivan y no se alimenten bien, primero porque no pueden, luego porque no saben, y luego porque no tienen dinero, y luego porque tienen que irse a Estados Unidos a trabajar, donde serán maltratados a hacer los trabajos que los negros quieren hacer. Ah, no, pero es que yo me voy por otro lado. Sí, voy por otro lado. Pero aquí se quedan a una cantidad considerable de hambres que están en perpetua cuaresma. Para ellos todo el tiempo es cuaresma. Es tiempo de ayuno, ¿verdad? En el fondo son cosas diferentes, porque cuando uno habla de ayuno, por lo regular se habla de algo que se hace a conciencia, con cierta voluntad. Como voluntad, sí, como sacrificio, pues. Sí, y ya cuando hay hambre en el pueblo, ahí es algo incluso ofensivo, molesto. Ya está duro, ¿no? Sí. Una connotación como teológica. Usted diría, ya está duro, ¿no? Una connotación como teológica. Como usted no diría. Una connotación teológica del ayuno también. No confundir con la, una cosa es la abstinencia de carne, y el ayuno va a consistir también en una actitud, sobre todo de naturaleza espiritual, para privarse de algo, de lo que más se desea, de lo que más genera placer, pero que hace referencia fuertemente a una fuerza interior. A un cambio espiritual. A una orden de voluntad. Hay quienes prometen, por ejemplo, en la cuaresma no beber alcohol. Así es. Y se abstienen de tomar alcohol durante todo. Se juran. Sí, juran y estar jurado, claro. Jurado. Y la abstinencia de carne es ver la carne y no hacer nada, ¿ok? Digo, el ayuno también en era el buen sentido de la palabra. Y equipararte con tántalo. ¿Eh? Y equipararte con tántalo. ¿Quién? ¿Tántalo fue el rey del carnaval? Estar, ¿no? No, estar enfrente de la tentación. Pámpano. No, ese, no. Ese fue el rey del carnaval. Ese es otro. El tormento, el castigo. Son tres, digamos, castigos. Suplicios que le aplican a Tántalo. Uno es que no podía beber porque lo pusieron en una especie de laguna hacia la que se inclinaba, y en cuanto él se inclinaba, el agua bajaba. Sí. Y luego otras en una parte alta. Una espada. Y tres tentaciones de las que no podía disfrutar, supuestamente porque desobedeció a los dioses y había sido muy goloso y muy dado a la molicie. A la buena vida. Sí, y entonces dijeron, ahora como castigo te vamos a aplicar estos suplicios. Sí, pero por contrario, el ayuno para nosotros precisamente se toma como una parte buena, en el sentido que nos solidarizamos con el sufrimiento de alguien, en lugar de otras religiones y del pasado también, que lo veían como el castigo al exceso o el castigo a desobedecer a los dioses, porque otras religiones antes también tenían esos excesos dentro de su vida y eran permitidos dentro de su propia religión. En cambio, el ayuno para nosotros es revisar esa espiritualidad, a librarnos de uno de los placeres más sencillos como la comida, que también provoca placeres más avanzados. Obvio. Y que genera otros placeres más pérfidos. Entonces nos solidarizamos no solo con el dolor de una persona, sino que nos preparamos para enfrentar ese dolor con ella. Eso hablas de respecto al drama del Calvario y que te solidariza la pasión de Cristo. Por cierto, de Calvario tenemos también una palabra que es Gólgota. Gólgota y Calvario son sinónimos. Pero en distintas lenguas. ¿Sí? Gólgota es el cerro donde llevaron a Jesús a crucificar. Se dice que tiene este nombre por el parecido a una calavera, o porque alrededor había calaveras de los que habían crucificado. El monte antes. Del cráneo también se le, sí, conoce así. Del cravion, que es la traducción, el montículo también que daban a la palabra hebrea, y después llega como calvaria, que es calavera, y generalmente nos quedamos con calvario. Y también la palabra ayuno tiene relación
con el peregrinar, el largo peregrinar del pueblo judío cuando experimentó el exilio, la diáspora. Tantas privaciones, tantas limitaciones que se estuvieron dando en esa etapa de duro sufrimiento. A ver, defíneme diáspora. Es exactamente como cuando hablaba yo del exilio, cuando se ven obligados a dejar la tierra prometida por el sojuzgamiento de varios imperios. La diáspora judía fue cuando tuvieron que irse. Cuando se dispersaron. Eso quiere decir diáspora. Día a través de spere, como esperma, como esparcir. Regar. Eso quiere decir originalmente. Y recordemos que estuvieron sojuzgados por el Imperio Romano, por el Imperio Babilónico. Hubo varios ataques al pueblo judío. Esta mañana estábamos platicando en el programa de radio acerca de el evangelio llamado apócrifo. Ahorita nos van a explicar, Manuel nos va a explicar qué cosa es apócrifo. De Judas ya había habido antes, el de María Magdalena, y otros que se dice que son apócrifos. En mi concepto, todos los evangelios, no habiendo sido escritos en la época de Cristo y atribuyéndoseles a los evangelistas, bueno, pues algo de apócrifo puede pensarse. Es decir, finalmente no importa si son o no apócrifos. Pero se hablaba, y yo les comentaba que hay un libro que si ustedes lo encuentran por ahí, no lo pierdan, se llama Memorias de Judas, de Petruccelli de la Gatina, en el cual hacía decir que el traicionado había sido Judas, que Judas era un ideólogo o un líder o un insurgente que quería sacar a los romanos de su pueblo, lo cual era perfectamente normal. Entonces encontraron una personalidad muy fuerte como la de Jesús, que tenía una apariencia muy grata, con facilidad de palabra, que tenía una vida llena de recogimiento, puesto que pertenecía a los esenios, que debe haber sido un grupo muy espiritual, y dice, oye, ¿nos ayudas a que un grupo de gente que nos estamos levantando en armas, o por lo menos haciendo proselitismo para oponernos a la dominación romana? Suena perfectamente lógico. Y ese sí, cómo no, sí les ayudo. Mira, te vamos a arreglar unos milagros para que haciendo milagros y con las promesas que tú hagas, los tomamos desde el punto de vista religioso y empieza nuestra liberación. Pero el problema es que Cristo se la creyó. No es extraño esto, y digan, ay, ¿cómo va a ser? Porque todos los que tienen poder o andan en campaña se la creen. Digo, es humano, ¿no? Es humano. Entonces, tanto que le preparaban los milagros, y Judas, lleno de dolor y de, ¿cómo diría yo?, de decepción, se fue el traicionado. Esa es la esencia del libro, que les hablo, Las Memorias de Judas. Pero viendo en la mañana me encuentro con el libro de María Magdalena y su evangelio. Y dice dos frases o tres que más o menos les voy a resumir. Y que dice, estaba con Jesús y su grupo de gente dos que correspondían a la definición actual de terroristas por su ideología y por su actitud. Estos eran Jesús el de Sicario, Judas Sicario y Simón el Celote. Ahorita vamos a ver qué significa. Que correspondían a la época de terroristas por su oposición al régimen, al sistema, al imperio de los romanos ahí. Si Jesús se llevaba con dos terroristas, lo lógico era que todo el grupo lo fuera. Y corrobora la tendencia de Petruccelli de la Gatina, que propone en ese viejo libro que era un grupo de rebeldes, lo cual me encanta, es decir, claro, me apasiona el hecho de que haya sido así. Es más, debería haber sido así. Es más, háblale a Ratzinger para que reivindiquen al padre Bobé. Sí, no es, esto no es en detrimento de la personalidad de Cristo. Habla en bien, si hipotéticamente hijo de Dios o no hijo de Dios, ya el solo hecho de haberse juntado con un grupo de rebeldes para liberar a su país, pues ya merece otro aplauso. Y un detalle que habla de la cercanía de esos evangelios, tanto el de María, así le llaman nada más María,
sin decir el Magdalena. El Magdalena y el de Judas, es que están escritos en copto los dos. Es un idioma, egipcio, no muy antiguo, por cierto, pero tienen muchas semejanzas incluso en la caligrafía, lo cual habla de cercanía entre los autores. Y en el caso de Magdalena, la reivindica totalmente porque dice que no era exactamente una prostituta, sino una mujer que su familia había menospreciado por alguna actitud rebelde, ¿sí? Y la habían, o que por la pobreza de su familia, que eran de Magdala, de ahí viene su nombre, sí, ¿sí? La depositaron como mujer sola en otro lugar, en este caso pudo haber sido Jerusalén. Y se plantean asuntos tan interesantes como esos que acabas de mencionar, y la relación amorosa, no necesariamente espiritual, carnal, y tampoco necesariamente carnal, entre Jesús, sí, y Magdalena. Hay una investigadora estadounidense que dice, cuando habla de besarla, incluso si hablara de besar en la boca, como él estaba con la idea de que era hijo de Dios, en algunas corrientes religiosas orientales existe la costumbre de transmitirse no solo afecto, sino saber, espiritualidad y muchos otros… Con un beso en la boca. Con besos. Con besos y en la boca. Sí, claro. Y no debemos olvidar también que al interior de las principales autoridades del pueblo hebreo, del pueblo judío en esos momentos, por ejemplo, estoy pensando concretamente del Sanedrín, había tendencias conservadoras, había tendencias liberales. Los saduceos y los esenios representaban tendencias radicales. Había un anhelo de gran parte del pueblo por recibir al Mesías libertador, el que liberara de la opresión, del yugo a su pueblo. Y por eso también entre sus seguidores de Jesús, entre sus discípulos inmediatos, se tenía esa idea prevaleciente de que Jesús encabezaría un movimiento radical. Pero ahí sí se ha desobedecido totalmente a Jesús, porque Jesús, inclusive con Poncio Pilatos y con el Sanedrín y los sacerdotes, mostró una evidente lejanía. ¿Sí? Nunca se sabe que Jesús haya estado comiendo con Pilatos, uh-uh, o que haya sido invitado a un banquete con el Sanedrín. Ahí los católicos que tienen el poder, la Iglesia Católica Apostólica Romana Voitiliana y Ratzingiana, falla, porque Jesús nunca anduvo con los poderosos. Jesús no iba a sus recepciones. Jesús fue a las bodas de Caná, pero eso fue, no era un político ni un hombre de Estado, ni mucho menos. Era simplemente comerciantes riquillos, se debo suponer. Porque delimitaba también. ¿Eh? Jesús delimitaba muy bien sus funciones. Pues acuérdate de la aguja y el camello. Y luego, cuando sostiene el diálogo con Poncio Pilato, a una pregunta expresa de Poncio Pilato de: dicen que eres rey. Y entonces la contestación de Jesús es: sí lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Okay. Si mi reino fuera de este mundo, ten la seguridad de que ya estarían en estos momentos el ejército de ángeles y arcángeles para liberarme. Ya te hubiéramos roto toda la estructura de tu gobierno. Apócrifo. Apócrifo quiere decir oculto. Oculto. Originalmente, apó quiere decir lejos o distancia. Criptos es cerrado. Y de ahí viene apócrifo. De la misma raíz que criptógamas y que cripta. Criptógrafo. Todo eso. Entonces quiere decir oculto. Y se entiende así, porque estos textos, por ejemplo, y los del Mar Muerto y de otras partes donde he encontrado referencias a temas que también trata la Biblia, permanecieron ocultos, voluntaria o involuntariamente. No, convenencieramente. Claro, perdón, deliberada convenientemente. Por sí, conveniencia. Sí, sí, sí. Sí, sí, se les conoce como libros apócrifos o gnósticos también. Gnósticos. Gnos quiere decir conocer. Conocimiento. Conocimiento. Y los gnósticos se identifican porque tienen
una relación muy estrecha con el conocimiento trascendental, sobre todo. Un experto en sí. los libros apócrifos, pues, amigo de usted, don Jorge, don Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña. Ah, cómo no, sí, Ernesto de la Peña, también Manuel Jiménez. El padre Manuel Jiménez, padre, ¿cierto? Manuel Jiménez, uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos en un minuto, por favor. Muy bien, Juanita, ¿de qué nos va a platicar usted hoy que tenga relación con el hablar, con el pensar, con el decir, con nuestras costumbres, con nuestra manera de ser, en fin, y con el tiempo más o menos del que usted y yo fuimos testigos? Bueno, pero para empezar, como estamos hablando de la Semana Santa, quiero recordar esto que salió hoy en la mañana en el periódico, dice… Como una copia tardía del Evangelio de la Iglesia Católica, calificó don Quintín López el papiro del año 300. Pero también pudo haber dicho, como un trasunto del Evangelio, puesto que trasunto viene del latín y significa copia o imitación. Luego también tenemos una palabra que… aunque no es ni nada novedoso, hay algo que nos lleva como psicológica o sentimentalmente a evocar cuando escuchamos la palabra descendimiento, como que evocamos una reproducción o de ese tipo de alguna pintura notable donde están haciendo descender el cuerpo yerto ya de Jesús. Y entonces es muy común que nosotros unamos nuestro sentir con esa palabra descendimiento. El descendimiento es de Jesús. No, porque es exclusivo, pero así es. La tradición sentimentalmente, quiere. Sí. Sí. Luego tenemos pero también en la vida de la política, de las jerarquías terrenas, pueden descender a alguien de un lugar a otro inferior. Ah, bueno, ajá. Suele ocurrir. Desde luego, sí. Sí. Una palabra que se utiliza también así es transustancian. La transubstanciación. Del pan y del vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Por eso, el hecho de cambiarse hipotéticamente el pan y el vino en carne y cuerpo de Cristo se le llama, según tengo entendido, la transpasar sustanciación. Está muy claro. Sí. Ahora, de esto a qué. Sí, pero es que seguramente cuando hay palabras que se utilizan y que alguna persona debe decir así, no se más dice. Preferencia no, en un sentido. Lo cual, una de las cosas que yo dije, observando bien y a la luz del mundo actual, esa llamada transubstanciación tendría que ser una clonación. Es decir. No, porque clonar es hacer igual y aquí se va a hacerlo diferente. Sí, pero si hipotéticamente el poder del sacerdote cuando dice no panem corpus meus, dice tu cuerpo tuyo se convierte en otro cuerpo tuyo, solamente que dentro de un pan. Es decir, se hizo una clonación del cuerpo del cura. O sea, a su vez… De Jesús. Mandante. Ahora, está. Más bien es un simbolismo. No, perdóneme, no, simbolismo, no, porque si no lo cree usted se condena. Ajá, simbolismo, nomás si usted quisiera. Simbolismo. Lo admito desde el momento que yo voy. Sí. Y estoy intentando poner mi espíritu de alguna manera que cuando me va a dar el sacerdote la hostia, mi sentimiento ya ha cambiado. Por eso, pero de una u otra forma, a lo que yo me refiero estrictamente es que si
la esencia del representante de Jesús, sea el sacerdote, se tiene que pasar a un pan de una manera real como él lo pretende, ese pan debe tener los mismos clones, digamos, las mismas características de la moleculares o celulares de aquel que le dio una orden de decir, este pan ahora ya no es pan, que es el cuerpo de Cristo. Mi cuerpo. Mi carne. Pero casi estás diciendo entonces que un hombre crea a un Dios. Obvio, obvio. Cuidado. Lo crea a un Dios. Sí, sí, el hombre crea a Dios y crea una clonación porque se vuelve ahí. Ahora, si tú vas y comulgas y lo crees, para ti esa clonación existe. Esa clonación, sí, sí capto la idea suya, don Jorge. Estoy pensando de cuando... la Iglesia Católica en el momento de la consagración hace mención de que es en el Jueves Santo, en la última cena, cuando se instituye la Eucaristía y hay palabras de Jesús como esta de hagan esto en conmemoración mía. Entonces, la explicación sobre esa clonación sería que en el momento en que el sacerdote que tiene sus manos consagradas y formado para la vida de Dios repite aquella fórmula que dijo Jesús, en esos momentos estaría ocurriendo eso. Wow, esa es la pretensión. Sí. Eso es lo que yo debo creer. Sí, así capto la idea suya. Yo debo creerlo. Ahora, en todo esto, evidentemente usted se preguntará, ¿dónde está la razón o lo razonable? Ah, no tiene nada que ver. Es fe. No, porque aquí es fe. No, nada que ver. Y es dogma. Es nomás fe. También. Dices, oye, pero no es razonable. No, es que no tiene que ser razonable. Evidentemente no tiene que ser razonable. Ah, pero si no se apega a las leyes de la razón, pues obviamente, entonces no es verdad. No, tampoco. No tiene que ver que es verdad. Está en una dimensión extraña donde la palabra razón y verdad no tienen nada que ver. Existen algunos intentos, por ejemplo, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, expresaba que la razón debería estar supeditada a la fe. Lo cual es una aberración. Deja de ser una frase célebre para convertirse en una aberración. Pero también en alguna ocasión uno de mis alumnos me comentó y me dice, oiga maestro, entonces si nosotros creemos y estamos en una Eucaristía, nos convertimos en antropófagos. Obvio. Digo, si tú lo quieres entender de esa manera, sí, pero el simbolismo, la parte de la fe, de la religión que tú estás generando por ese ritual, por ese evento, es muy diferente al acto de comer carne humana. Es que no es un ritual. No, es un ritual. Es un acto de fe. Es un acto de fe, en el cual la fe no necesita lógica. Claro, no, son dos dimensiones. O tiene su propia lógica, en todo caso. Sí, tiene sus propias razones que la razón no entiende, obviamente. Sí. Bueno, adelante. No. Juanita, sí. Pascua de Resurrección se va a celebrar. Es el paso de la tierra al cielo de Jesús. Esa es la Pascua de Resurrección. No, todavía no. Todavía no, porque cuando resucita, esa es la Pascua de la muerte a la vida en cuanto su humano. Su paso al cielo, por eso. Es que al cielo va después. Acuérdate que todavía se reúne con sus discípulos. Jesús anda es por el ahí, Cordero Pascual. Uh-huh. De acuerdo con la ceremonia católica, Jesús es el Cordero Pascual que se inmola por la humanidad. Entonces, sí. Partiendo de esa premisa, tendría que transcurrir esos días, la pasión, para que se culmine todo ese proceso, lo que se le llama, ahí vendrían otros términos, el triduo pascual. Sí. Pero eso va a ser el sábado, bueno, exactamente, a medianoche. Pero sí es paso, significa paso. Pascua es pasar. Tránsito. Sí. Otra cuestión que ha cambiado bastante con el tiempo, dar el pésame a la Virgen. Sí. El día viernes, la sociedad, sobre todo en los medios urbanos, casi la familia iba, los papás, los chiquillos, la familia, iba, pues, de luto y decía voy a dar el pésame a la Virgen. En la actualidad este sentimiento, esta práctica ha cambiado porque yo siento que el poder de convocatoria de la Iglesia es muy fuerte
Y ahora se hace. Pero ha decrecido. Bueno, yo cuando lo veo o me doy cuenta de ese poder de convocatoria en esas grandes multitudes que van en la marcha del silencio, ya no me cabe duda. No, no, pero en realidad sí, sí, evidentemente que el poder de convocatoria del nombre de Jesús es muy grande. Sí. Y pero en nombre de Jesús también hay otras religiones, otras sectas, religiones iguales a la católica, parecidas, inspiradas por la misma motivación, que están reconociendo en el mundo un auge extraordinario. Cristianos, Pare de Sufrir, Hermano Dimas, La Luz del Mundo. Todo eso tiene que ver y tiene una relación, y están inspirados días. en el fanatismo que ha creado la figura de Cristo. Y están aprovechando la televisión, curiosamente. Ah, sí, la están comprando. Eso es lo que usted cree. La televisión está utilizando a ellos para su finalidad y tener la televisión el largo sueño acariciado de ser la dominadora total de los pueblos. A mí me parece que la misa de gallo, que es la primera festividad, es algo muy bonito. En realidad hay cosas hermosas. Usted oye a un predicador, sea el que sea, y a veces tienen cosas extraordinarias y bellísimas de las cuales uno gusta porque son mensajes de espiritualidad. Es decir, que dentro de eso ellos la aprovechen como una medida de bifurcación o esparcimiento, para esparcir su fanatismo, es otro del cual viven, ¿no? Eso puede decirse. Pero más vale que no lo piense en ese momento y así disfruto más. Está bien. Y le llaman Misa del Gallo por la hora en que se celebra, igual que la de Año Nuevo, que es a medianoche, porque en España decían que los gallos cantan a la medianoche. Pero que se ha ido modificando también. ¿Qué culpa tiene el gallo? Pobrecito. Se ha ido modificando la Misa del Gallo. ¿Ahora qué hora es? ¿Las 12? Se ha adelantado para que precisamente las familias puedan llegar a convivir y cenar en sus casas. Sí, se ha ido cambiando. Es que hay cambios extraordinarios. El otro día fui al centro comercial de Veracruz, que es un centro muy grande. Usted encuentra todas las tiendas más connotadas del neoliberalismo actual. Y tuve la ocurrencia de ir un domingo en la mañana. Yo me hacía así en los ojos. Digo, estaré viendo bien. No, junto a las tiendas en un pasillo grande, junto a tiendas de reconocido prestigio mercantil, estaba celebrando el cura su misa. Y está muy bien porque ahí se aprovecha de ir a comprar, ir a desayunar y ya pasas tu misa en el mismo centro comercial. Pensar que alguna vez el mismo jefe de ellos, sea Jesús, sacó y expulsó de su templo a todos los mismos comerciantes que estaban ahí. Ahora, Cristo está en la tienda de los comerciantes. Y a ver si no los expulsan a ellos. Imagínate. Y ahora, bueno, ahí estaba Sambor, estaba otras cosas. Y lo que era más curioso, fíjate, era que a mí me... Bueno, yo dije, tengo que verlo. Toda la gente estaba con una gran normalidad junto a las tiendas con sus grandes escaparates. Y a mí me tocó atrás y digo, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es la confusión? Es que había manequíes, debo decir. Manequíes con tangas. Entonces yo estaba viendo la misa a través de los perfiles de un manequí, obviamente de características muy eróticas, con unas tanguitas chiquititas y el padre entre. Fíjate qué cosas. Qué bonita es la evolución, ¿no? Digo, lo que les digo es estrictamente cierto. Al rato va a ser el gerente de la tienda y les va a tirar el templete. Sirva esto de idea para que se organice una hermosa, señor Liceo Quintín, Liceo, con mucho gusto, para organizar una misa en el nuevo centro comercial jalapeño, que quedaría muy bien por la amplitud, por la magnificencia y extraordinaria. Se llama, creo, Centro de la Norteamérica, ¿cómo se llama? World Trade Center. World Trade Center. Plaza América. Bueno, volvemos en un minuto. Adelante. Bueno.
Nuestro programa siempre ha estado muy pendiente y muy abierto a las cosas que se producen en Veracruz. Y este, si lo digo como una invitación, a todos aquellos que tratan de hacer trabajar el campo o de hacer artesanías o de explotar las bellezas y las cosas naturales de Veracruz, los presentamos con muchísimo gusto, sin mayor trámite. No tienen que mandar oficio burocrático, así como todas las oficinas que hay que mandar un oficio. No, derecho, un telefonazo. Oye, yo produzco tal cosa. Yo siento que es una obligación de nosotros, sin mayor trámite, sin mayor burocracia. Por eso cuando hablaron las muchachas dije, pues adelante. Luego ya cuando las vi dije, pues más que, con más razón, ¿verdad? Guadalupe, eres Guadalupe Torres, mucho gusto, bióloga. Y Montserrat Soria, ¿qué eres? ¿Qué? Nutrióloga. Nutrióloga, muy bien. Me dijeron, oye, nosotros tenemos una Feria Nacional de Mercados Orgánicos. Lo primero que tengo que preguntarles, puesto que lo saben, puesto que lo estudiaron, ¿qué debo entender por un producto orgánico? ¿Quién me lo dice? Bueno, el producto orgánico... Ah, pero debo tener un micrófono para ti, que aquí está. Okay, ahí está. ¿Sí? Bueno, la tendencia y la finalidad de tener un mercado orgánico... No, dime qué es lo orgánico en comida. Lo orgánico es un producto hecho sin fertilizantes, ni fertilizantes químicos, ni nada por el estilo que pueda llenar, dañar la salud de la persona que lo consume. ¿Naturales? Sí. Se pueden hacer abonos naturales o sin necesidad de... Como ello. Lo del campo. Exacto. Como lo del campo. Eso es un producto orgánico. Sí, sí, sí. Ahora, hay alguien que vigile que así sea, porque si tú le pones producto orgánico y entonces químico todo, pues todo no resulta. Sí, la idea es formar en un mercado orgánico un comité que se encargue y que sepa que esté capacitado para saber elegir un producto que vaya a entrar a ese mercado. No cualquiera puede entrar a comercializar. Tiene que examinarse, sí. Se le puede hacer examen a un producto orgánico para ver si en realidad lo es. Exacto. O si hay vestigio. Ya están volviendo los sopilotes a banderilla, fíjate, resulta poético. No, lo que me contaban era que cuando las golondrinas vuelvan a Capistrano, esa es una canción muy bella y muy antigua, por eso digo cuando los sopilotes vuelvan a banderilla. Resulta que durante unos 30 o 40 años desaparecieron los sopilotes, que era un panorama de la infancia. Era muy, muy bello. Bueno, convivíamos con los sopilotes. Después llegó el DDT y dicen que se sembraban los campos o se echaba DDT, las vacas comían o los animales comían el pasto, los sopilotes se morían las vacas, los sopilotes se comían esa carne de los animales muertos y entonces los sopilotes desaparecieron. Sí. Y ya finalmente están volviendo. Bueno, debo decir que tampoco hay muchas vacas, pero en fin. Pero eso es un poco la cadena, todo lo orgánico que nos perjudica. Por eso, sí. Bienvenidos. Y su congreso y sus ventas de cosas orgánicas, ¿cómo las organizamos, Montserrat? Bueno, la feria inicia el 21 de abril y 22 en la ciudad de Coatepec. Y tenemos pues varios eventos, conferencias acerca de la producción de alimentos orgánicos y la participación de otros mercados orgánicos del estado y del país. Aquí en el estado pues sabemos dos mercados orgánicos, el que está el Ocelot y nosotros en Coatepec, que es el Coatl, y el de Jico también. Son tres mercados orgánicos en Veracruz. Y ahí cuidan desde luego que todo lo que se venda, ¿verdad?, sea producido sin abonos y sin química ni nada. Claro. ¿Allá qué tienen? ¿Mieles? Miel. ¿Esas miel? Bueno, hay miel de cítrico que se cosecha en Papantla o en la zona donde está el cítrico. Miel multiflor que se cosecha en la región, zonas templadas, tiene néctar cuando florece el café, la caña, un poco de naranjo por aquí. Estas son velas que están hechas de cera pura, estampada. Esta es la miel en panal, tal como se saca de las colmenas, y es una manera muy pura y bastante buena de consumir la miel. Porque verduras. Sí, es una col producida orgánicamente de un compañero de Teocelo, e igual que la fresa. Estos son quesos, carne incluso. Donde la vaca... ¿Qué quiere decir carne orgánica? Bueno, desde que la vaca o la res, como se llame, consume el pasto o todo lo que se le dé tiene que ser orgánico,
el terreno donde pasó. Este Poza Rica. Exacto. Está sí, bien. Sí, sí. Luego hay aquí una mermelada, ¿qué? ¿Qué cosa es? Tesano, este es una investigación que hicimos un grupo de nutriólogas y que ganó un concurso. Es tiene propiedades preventivas y también ayuda en ciertas enfermedades, pues principalmente del aparato respiratorio. Vitamina A, vitamina B1, niacina, ácido fólico, calcio, fósforo, vitamina C, hierro. Exactamente. Y este es como mermelada. ¿O cómo sí, pero se toma en forma de té. Tiene la consistencia de mermelada, pero se toma en forma de té y tiene muchas propiedades para la salud. Bueno, aquí hay quesos de diferentes maneras, aquí hay cosas de costura, eso no es orgánico, ¿verdad? No, pero lo que nos llama la atención para que se venda en el mercado es todo está hecho a mano, artesanal. Artesanía. Aquí tienen panes, ¿verdad? Ese es pan, ese es de manzana. También orgánico. Frijol incluso también. Eso está muy bien. Granola. Mamón. No, digo, así se llamaba antes en la tierra, no me estoy haciendo referencia ni estoy hablando de cosas de política. Esto es, así era, para que ustedes sepan lo que todo el día andan con esa palabra en la boca. Bueno, sepan que esto es originalmente lo que era un ¿qué? Un mamón. Sí, desde luego, es este. Pero los otros son otros, ¿no? Bueno, como este cuate que habló ayer en televisión, y es que es perfectamente igual a esto, fíjate. Es un pan aquel. Entonces le puede decir, en vez de decir como sinónimo, va a decir, es un pan, y ya sabes a qué se está refiriendo. Es mole. Eso es un mole. Mole orgánico. Granola. Es granola orgánica. Pues todas las granolas son orgánicas. No, no. No, ¿verdad? No precisamente. Son galletas son... de café. No, hombre. Y estas, Es un grupo que se llama Nuestras Manos. Ándale. Pues ya se olvidaron del asunto. Las artesanías ahorita de café. Ya marchó, fíjate. Sí, está bueno. Bueno, pues mucho gusto. Entonces, nos vemos cuando ustedes gusten. Esta es su casa. Y entonces, primera Feria Nacional de Mercados Orgánicos, Coatepec 2006, 21 y 22 de abril, bajos del Palacio Municipal. Sí. Se inaugura el 17... Ah, no, inauguración 17 horas del día 21 de abril. Sí, allá les voy a dar una vuelta. Conferencias, músicas y todo. Todo. Y ustedes, desde luego, también, muy bellas también. También son orgánicas. Uy, obviamente. Muchas gracias. Jorge, buenos días. Mucho gusto, mi querida Betty. Bueno, pues le estaba yo platicando hace un momentito, hicimos una presentación porque nuestro programa de hoy es un poco especial. Estamos haciendo nuestro programa como siempre, como es habitual para nuestros amigos y queridísimos radioescuchas de ABC Radio y también para la televisión de Veracruz, para el 4 Más. Ya sabes tú que en la actualidad hay inclusive estaciones de televisión que se fundamentan en filmar a los locutores que decimos noticias. Bueno, hoy vamos a hacer esa experiencia y formará parte de las grabaciones que se hacen con anterioridad para los programas de la Semana Santa, para los horarios de la Semana Santa. Así es que para describirle a nuestro querido público, simplemente están mis amigos los camarógrafos de Canal 4 Más, con una iluminación apropiada para televisión, obviamente, ya sabes cómo es eso. Ajá. Y bueno, te presento entre nuestro público de la televisión. Tú eres Beatriz Pérez y estás en México y yo estoy acá en tu casa de Banderilla.
Oye, pues qué bien, Jorge. Está bien, una ¿verdad? Nueva experiencia. ¿Eh? Sí, un saludo a todos. Nos modernizamos, amigos. ¿No? Sí, ya estamos ahora sí que a la vanguardia. Nos falta, no, obviamente nos falta hacer programas de televisión, de radio grabado, que eso es lo que se hace, pero no tenemos ni las patrullas, ni los corresponsales, ni las 50 motocicletas, ni la iguala mensual que llega pródigamente de algunas secretarías. De eso no vamos a hablar, ¿eh? No. Bueno, no. Nuestro programa de los sábados es a las 8 de la mañana, ¿eh? Muy y bien, hoy Jorge. Aparece un día, ya me lo decían a mí los agricultores de Actopan, por el del 5 al 10 de abril llega el último norte, ya está hoy. Pero ¿sabes qué hace ese norte? Simplemente tira los mangos. Entonces no hacen planes, digamos, para su economía y para hacerlo todo y para venderle a los coyotes y a los intermediarios, sino hasta después de que pasa este norte, que tira una gran parte de los mangos de la región. Digo, bueno, pero lo ideal aquí es hacer algo con esos mangos verdes. Pues sí, pero no hay quien estudie, no hay un técnico. Es una materia que puede ser alimenticia. Y de todas maneras, hoy me estaba yo acordando que llegó el norte, que va a tirar un gran porcentaje, 20, 30, 40% de la cosecha de toda esta pobre gente. En fin, pues ya está aquí. Adelante, por favor. Jorge, pues hoy, ¿qué podemos decir de noticias? Pues el Senado de Estados Unidos, pues ahora sí que fracasó en este intento de aprobar un proyecto de ley sobre la reforma migratoria. Se fueron de vacaciones, Jorge, y pues apenas el miércoles o el jueves se estaba considerando un acuerdo histórico, la aprobación de esta reforma, y ahora pues todo se viene abajo. Qué raro, ¿no, Jorge? Que con la misma rapidez que se aprueben leyes, se lo que, lo que debemos considerar, mi querida Betty, es que estamos siendo gobernados por una filial de la filosofía de los Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos hace todo lo necesario para tener sometido al pueblo de México. Sometido en varias, culturalmente, desde luego, tiene como aliado fundamental muchos medios de comunicación electrónicos, no digo más. Comercialmente tiene los bancariamente, monetariamente tiene los fondos, Fondo Panamericano de no sé qué, Fondo Internacional, Banco de no sé qué, que nos prestan dinero, estamos en sus manos. Tiene pues todos sus diputados y senadores de allá y tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Por qué lo digo? Porque lo puedo probar. Es decir, si Estados Unidos, por ejemplo, quiere poner sucursales de su gobierno en México, vamos a suponer que lo quisiera Estados Unidos, no nos lo dice ella. ¿Sabes cómo se llama la persona que nos dice, sería ideal que tuviésemos consulados de Estados Unidos en los aeropuertos mexicanos? ¿Pero a quién se le ocurre eso? A nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Luis Antonio Derbez, ¿o cómo se llama? Luis Antonio, bueno, ¿cómo se llama el señor Derbez? Oye, ¿pero ese es mexicano? Pues sí, pero lo está pidiendo en el periódico, lo vimos ayer o antier. Si el gobierno de México, por voz del secretario de Relaciones Exteriores, le dice a Estados Unidos, invádenos, ya qué importa lo demás. Somos un país sometido, porque y todavía se alcanza a decir en los periódicos, sería ideal que esto aconteciera, sería lo óptimo que nos puede pasar. Es el único personaje que veo yo, aparte de aquellos que había que se llamaban Miramón y Mejía, que fueron colaboradores de Maximiliano, es más, lo fueron a traer. Miramón, Mejía y Derbez, bueno, merecen el aplauso nacional de otro país, no del nuestro, porque obviamente ellos son trabajadores al interés de otro país, pero es que así sucedió, no estoy exagerando. Derbez acaba de pedir la semana antepasada que vengan a poner consulados, representaciones de carácter policíaco para checar, como ellos dicen, a los mexicanos, pero en su propio territorio.
Es decir, yo voy a irme a meter a la casa de alguien y voy a instalar mi tenderete y le voy a decir, aquí tú no te puedes meter. Sí, pero pues es que me llamó uno de los de tu familia. Ah, caray. Bueno, ese es el asunto. Adelante, por favor, Betty. Sí, y ahora el señor Derbez nos está diciendo que no se está vulnerando la soberanía con estas oficinas, ¿no? Que se lo están pidiendo. Pero ¿qué les importa la soberanía? Digo, ya ni que lo digan, porque finalmente la soberanía es un valor que ellos no entienden. ¿Me entiendes? Es que como si a una muchacha que se ríe de una manera desparpajada y prostibularia, dices, ay, no digas una grosería delante de ella porque se puede ofender su pudor. Y antes de los comerciales tú le dices, oye, hija, ¿y quién sabe qué sé cuándo? Pues no se ofende porque está acostumbrada a eso. Para Derbez el hecho de tener soberanía, dice, ¿y eso qué es? No, además, yo lo he platicado con personas que tienen un criterio muy paralelo al del señor Derbez. Y dice, ¿y qué es la soberanía? ¿Qué importa? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde lo vendemos? ¿Qué se compra? ¿Cuánto va? ¿Está en la bolsa de valores la soberanía? No, obviamente no. Ese es el régimen que nos ha heredado ese espiritual hombre de religión católica que se llama Vicente Fox. Hay que decirlo. La iglesia, por tanto, calla. Siendo que Jesucristo y su grupo sí tenían un concepto de soberanía, como se está demostrando, a pesar del silencio al que quieren condenar los hechos que fundamentan la religión. Luego lo platicamos si eres tan amable. Adelante, ¿qué otra cosa por ahí te interesó, Betty? ¿Qué otra cosa, Jorge? Pues fíjate que el presidente Fox sigue posando ante las cámaras, porque pues ya a estas alturas, Jorge, pues ya cansado o harto de todo lo que pasa, pues ya está contando los días para regresarse al rancho. Y ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver la televisión, pues fue a una comunidad en Chiapas, no quiso hablar obviamente de la reforma migratoria, pero sí se puso el atuendo indígena de allá de esas comunidades. Y bailó. Y empezó a bailar con Marta Sahagún, pero pues de una manera muy, muy burda, no sé cómo tú lo viste, Jorge. Bueno, en el concepto general y nacional de cantando por un sueño y después bailando por un sueño, en realidad el presidente Fox no hace más que seguir el script que le ha confeccionado Televisa. La señora Vargas Dulce, Kenia Perea, en la época de Valentín Pimstein, la señora Valetti, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, todos ellos escriben todo lo que debe de ser. Eso no es auténtico, un accidente, no es ocasional. Eso está previsto. Cámara 1, cámara 2, así como nosotros tenemos nuestro script, o por lo menos deberíamos tenerlo, ¿eh? Así ellos tienen un script. A las 11, maquillaje. A las 11:30, vestuario, viene la Mendoza López. La Mendoza López, en paz descanse, yo creo, eso es 1950. La Mendoza López viene a maquillarlos, a vestirlos, ya le tienen su terno ahí. Bien preparado, desde luego, nuevo, de la señora y el señor, lo ponen, checan iluminación, checan maquillaje, el audio para ver cómo va a salir. Los indígenas a esos no los maquillan, obvio, esos se van así y ponen a los monos, en el léxico de la televisión es poner los monos, en mi época, ponme este mono aquí, así sea el Papa, es el mono uno, el mono dos, el presidente de la República es un mono. Para los efectos de la cámara, los ponen y todo, Q, que quiere decir, yo creo, adelante, o métele, o échale, y ese Q, y empieza la musiquita y los filman. Es una grabación de una escena de telenovela como lo que estamos haciendo ahora, para intercalar en otro programa. Eso es lo que hace el señor presidente. Ahora, ¿qué es lo que quiere la televisión? Hacer un concepto de que al son que le tocan baila, creo que había un dicho, al son que le tocan baila. Lo que la televisión le dice, eso es lo que hace el señor presidente y todo el país. Y si la televisión tiene como un valor extraordinario el cantar por un sueño, y Calderón canta, y si tiene como valor el bailar para que todos estén contentos, para que no haya dolor, para que, como decía Gamboa,
hágame el favor... No, espérate, con otra voz. Hágame el favor de ser felices. Claro, tú eres feliz porque el concepto de tu virginidad... Perdón, ¿qué estaría yo pensando? De tu felicidad es que comas, que tengas tele, bocho y changarro. Y un taco. Le faltó al señor presidente la palabra taco. Todos los elementos necesarios para ser un naco feliz. Ni una sola de estas cosas tiene que ver ni con el pensamiento, ni con la superación, ni con lo espiritual, ni con la poesía, ni con la cultura, ni con nada. Es decir, satisfácelo como echarle de comer a mis gallinas, que no piensan, y estas todavía tienen cierto pensamiento, pero para la televisión y el gobierno se necesita que usted tenga tele, bocho, changarro y taco. Y párele. Y mientras, para divertirnos, está la televisión. Y ahí hay Bailando por un Sueño, o como se llame, y el sueño de perdurar en el gobierno y en la historia de México se ve perfectamente reflejado en la pareja presidencial cuando va y accede a bajar a los estratos más ínfimos de lo mexicano y se retaca su atuendo de jarocho, si es Veracruz, o de Chiapas, si es Tzeltzal o Xochitl, y este de dónde fue ayer. Porque anda en gira. Sí, anda en gira, sí fue todo, Chiapas. No para, anda en... ¿Cómo diría yo? Anda en... cuando uno anda de un lado para otro, que no respira, que anda... Dicen, uy, me traen en... Bueno, de un lado para otro, ¿no? En campaña, ¿no? No sé la ¿no? palabra exactamente, porque le voy a preguntar a Xochitl Gálvez, a ver si me puede sugerir cómo anda el señor presidente, de un lado para otro. Y entonces baila, pero baila... Y entonces todo es subliminalmente paralelo, subliminal. Si él concursa en Bailando por un Sueño, no concursa, pero también baila. Es decir, hace lo que la televisión le dice que hay que hacer, bailar por un sueño. Bueno, entonces fíjate que estamos acostumbrados en esa, la verdadera, la auténtica campaña que estamos padeciendo en México, a pesar de que hay muchas campañas menores, es la de nuestro presidente, que tiene una campaña muy sólida y muy fuerte para decirnos, la he hecho bien, ahí la llevamos, estamos muy contentos, y el secretario de Hacienda que nos retaca es una palabra muy fea, que nos presenta una declaración y dice, feliz el próximo secretario de Hacienda, que le vamos a entregar un país, joder, que le ronca, esto sí es un país, dichoso él, que le vamos a dejar un país tan grande. Yo no he visto matices más grandes del autoelogio como en México. Sí puede trascender y pasar la historia nuestro sexenio por la posibilidad sutil de decir qué grande soy. Soy verdaderamente algo excepcional. El mundo no me merece. Casi eso nos están diciendo, ¿verdad? Ajá. Y nosotros, agachados ya... convertidos en televidentes, decimos, está bueno, ándale, adelante Betty. Oye Jorge, pues también otra de las cosas que nos llamaron la atención en la semana, pues este vínculo de Felipe Calderón con los exguerrilleros centroamericanos, ¿no? La verdad es que no nos debería sorprender porque, ¿te acuerdas que aquí también lo hablaste? Mira, de que el vocero Rubén Aguilar reveló que tuvo nexos con la guerrilla. Fue guerrillero y jesuita, ha tenido todo. Bueno, si tiene, bien dicen que no hay libro que tenga una cosa mala. Vaya, no hay un libro que sea todo malo, siempre hay una cosa buena. Así los hombres, ¿cómo se llama el de los pinos? Rubén Aguilar, Monseñor. Ajá. Aguilar, no tiene todo bueno, todo malo, ¿no? Si tiene algo, bueno, algo malo es que es vocero presidencial, pero algo bueno y excepcional es que fue guerrillero. Algo malo también que fue jesuita. Para los católicos ser jesuita es malo, ¿no? Para mí no, desde luego. Pero los jesuitas, tanto así que ha desaparecido
la denominación, secta o mafia o como se llame, de los jesuitas, ¿verdad? La orden, perdón, hombre, perdón por mi falta de léxico eclesiástico. La orden de los jesuitas prácticamente ha desaparecido. Yo me acuerdo cuando el jesuita mayor era el padre Arrupe, que yo conocí, que era temido. Y parecería ser que en algún momento había la reputación de que los jesuitas eran la parte pensante y contestataria de la Iglesia Católica, y que los jesuitas eran muy inteligentes. Entonces Ramón Aguilar se dice que fue jesuita. Dicen que un fraile quería fumar y fue a pedir permiso. Entonces le dijo, oiga usted, señor, le dice a su superior, al abad, monseñor, ¿me permite usted fumar a la hora de la meditación? Es una hora de estar ahí pensando en Dios y yo quiero fumar en esa hora, creo que no. No, hijo, por favor, en la hora de la meditación debes estar pensando en Dios. Si tú fumas, te distraes. Ah, bueno, perdón, pues obedezco. Llegó el jesuita, dice, no, el jesuita dice, no, pues es que eres muy tonto. Eso se pide al revés. Vas a ver como a mí, si me da permiso. Va a ver. Abad, mucho gusto en saludarlo, mire usted. Yo, a lo largo de mi vida, dice el jesuita, tengo una tendencia natural a estar pensando en Dios. Mientras fumo, puedo meditar en Dios. Claro, hijo, todo el día debes meditar. Dice, ya ve, a mí ya me dio permiso. Es que es el espíritu jesuita, es así. Presenta las cosas de una manera muy inteligente y logró muchas cosas. Por eso ya no hay jesuitas en la iglesia. Ahora se llama Opus Dei y Legionari Christi, Legionarios de Cristo, del santo François de Balaguer, que es santo por obra y gracia de Dios. Bueno, adelante. Luego son consideraciones de Semana Santa. Adelante, Betty. Jorge, vamos a una pequeñísima pausa. En un momento estamos de regreso. Aquí entre nos. Regreso en este espacio. Tenemos muchas llamadas del auditorio. Jorge, la señora Ángela Rodríguez de Cuernavaca, Morelos. Saludos, lo escuchamos a diario. Dice, gracias. ¿Por qué, dice Andrés Manuel López Obrador, se está dejando llevar y se enoja con las encuestas publicadas? Dice, al enojarse le está dando la razón a Felipe Calderón. Dice, ¿en qué año se pusieron tan de moda las encuestas, señor Saldaña? Bueno, se pusieron de moda las encuestas cuando perdió poder el PRI. Y me voy a explicar. Antes era necesario que el presidente de la República lo ponía, se dice, que era un representante del ejército y el presidente de la República se llamaba y se les comunicaba. Es muy célebre aquella vez cuando se nombró a alguien y dijo el presidente, las auscultaciones necesarias han hecho, y un general le dijo, perdóneme señor presidente. Yo creo que estaban de acuerdo. Antes de que usted haga la denominación de la persona que según la auscultación va a ser nuestro presidente, quiero decirle a usted que las Fuerzas Armadas de este país se han pronunciado por fulano de tal. No sé si era Ruiz Cortines o uno de los que seguían. Y ahí mismo, al designado, al que iba a ser, Martínez Vanatú, al que iba a ser designado le dio un ataque cardíaco. ¿Me entiendes? Pero eso era una denominación allá. Pasó el tiempo y vieron que eso ya había se había gastado, ese sistema de que al próximo presidente lo ponía el presidente, y entonces los empresarios, la iglesia,
la televisión, los bancos, todos pidieron, bueno, perdón, me faltaba muy principal, el sindicalismo. A todos ellos les consultaban, de ahí que don, ¿cómo se llamaba el viejo sindicalista de México? ¿Cuál de todos, José? El, no, el que se murió, el tradicional, el patrono Vicente, no, Fidel Velázquez, que don Fidel Rodríguez. Velázquez dijo, el que se mueve y haga mucho, bueno, el que se mueve no sale en la foto, como risa, es decir, en esa época era lo contrario de hoy, todos estaban callados, pero lambisconeando al presidente de la República, igual que hoy también. Se dice que muchas veces un secretario de gobernación le amarraba el calzado al presidente, en fin, imagínate tú, el secretario de gobernación amarrándole los zapatos al presidente, y fue evidentemente designado por él, no me acuerdo, vas a creer quién era, pero en fin. Entonces todo se hacía ahí, ahora ya no. Ahora los tiempos han cambiado y todo ha evolucionado. Entonces se busca las encuestas. Las encuestas es la negación de la democracia. Es decir, si en una democracia tú sabes de antemano el resultado de la democracia en el hipotético y remoto caso de que fuera real todas las votaciones, ¿pero qué vas a encuestar? Por ejemplo, aquí en Jalapa, que el PRD dio láminas, que se tragó, que clavó el dinero que estaba hecho para la campaña, que hubo un arreglo entre el gobernador y los del PRD, y luego vas a hacer, y luego llegas a contar los votos, y esa es la democracia. Para que haya una democracia verdadera y las encuestas sean reales, se necesitaría que hubiese un cultural evolucionado de democracia, que en México no lo hay. No lo hay si en el mismo Instituto Federal Electoral hay lagunas, que hay enormes bolsas donde falta una cosa, el pudor, palabra que debo explicar qué significa, es decir, tener un poco de cara y de vergüenza. Porque si un director del Instituto Federal Electoral gana $24,000, pero por mes. Hablo en dólares porque mucha gente ya sabe aquí cuánto vale un dólar por el dinero que tienen que mandarle a sus parientes que están en Estados Unidos, que aquí están porque no tienen que comer, porque no tienen hambre, porque no tienen trabajo, porque el gobierno no les da, porque están ocupados en hacer trinquete. ¿Quieres que te repita? ¿Otra vez? Entonces... $24,000 gana ahí. Se dan un bono de marcha de millones, como sucedió en el Estado de México. Y se voltean para el otro lado por toda la serie de trinquetes que hay, porque ¿cómo va a estar un Instituto Federal de la Elección cuando ese instituto sabe que quien va finalmente a elegir es la voluntad de la televisión? ¿Por qué la voluntad de la televisión? Porque si las encuestas dependen de la misma televisión y los encuestadores están en la lómina de la televisión, obviamente van a obedecer al patrón de la televisión. Y luego dice, si el señor presidente se jacta diciéndole al mundo, antes estaban bien fregados, no había democracia. A hoy sí. ¿Por qué él sí dice a hoy? A hoy sí hay. Bueno, ese es el asunto. Mi querida Betty, y pues entonces no puede ser tan normal las cosas como se pretende. Adelante. Nos llama Saúl Cruz de la delegación Benito Juárez. Dice, después del abucheo que recibió Felipe Calderón en la Universidad Iberoamericana, dice, nos queda claro que los estudiantes de comunicación están a tiempo de exigirle a Fox que no publique la ley de radio y televisión, señor Saldaña, porque ante la escasez de presupuesto que tendrán muchas radiodifusoras, obviamente ya no se contratará más personal, mejor que se dediquen a otra cosa esos miles de estudiantes que ahora, dice, están nembutalizados, como usted dice, con ese espacio 2006 de Televisa. Bueno, estos congresos que hay justamente para adecuar, para conformar los líderes del mañana, los líderes del mecanismo televisivo del mañana, es decir, agarrar, que es la palabra, de agarrar con garras a 30,000, me parece que son 30,000 o 40,000 jóvenes. Jóvenes que tienen, son jóvenes con iniciativa. En la gente hay muchas personas que tienen unas ciertas características. Yo tengo mi cuarto de hora en que no doy una, y ahí también se es joven, y se es joven normal, y se es joven con iniciativa.
Don Hermenegildo Torres, que fue el precursor de esta tendencia, decía que hay un montón de personas que hacen ciertas tonterías en la vida, pero no las dejan oculta y calladamente como todo el mundo, sino que las exponen activamente y van de oficina en oficina para promover todas las tonterías que hacen. Esos son jóvenes con iniciativa. Televisa los descubre y dice, ahí hay un líder en potencia. Como tiene poca capacidad mental, lo voy a dominar. Y entonces se hacen propagandistas con iniciativa siempre de esa institución. Son como los sembradores de la estulticia, llamémosles así. Pero finalmente, noblemente, van a ser los que por los caminos y los valles van a ir sembrando la imbecilidad en el mundo. No, no, no como sembrador, hay sembradores de la amistad. No veo por qué no haya sembradores de la imbecilidad. Y después van a ser productores de televisión, las chicas se les enseña a bailar, viene Chespirito a darles una conferencia magistral, pero cómo no, Solórzano, Chespirito, en fin, lo más preclaro del pensamiento de la televisión siembra en la mente de 30,000 jóvenes la semilla del futuro de México. Esos obviamente van a ser foxistas. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, futuro. Imagínate tú, y todo eso, todo el mundo frunce el ceño para decir, carachos, qué bien la estamos haciendo. No, en la realidad están preparando ese gran puesto de verduras, porque es un de mercachifles, de cuenta chiles, el hecho de decir, voy a tomar a la juventud, hoy ahora dime que hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Libertad de pensamiento, no, ahí estás cooptando, circunscribiendo su pensamiento y lo estás metiendo al corral de su ideología. Meter a esa pobre, estos muchachos inadvertidos y distraídos y mamelucos al corral de la televisión, pues es hacer promotores de la América, promotores del fútbol, escritores de telenovela, que tienen su jerarquía, tienen su mundo, y se hacen su mundo cultural. Y su mundo cultural es efectivamente una conferencia magistral de Raúl Velasco de Chespirito. Es un poco ¿cómo te diré yo? El establishment de la anaquez, establecer a la anaquez como meta. Para tener un país, aquí cabe muy bien la palabra mediocre, es decir, si en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Yo hago un montonal de tuertos, digo, yo los voy a hacer ciegos porque yo soy tuerto. Y se acabó. Y hoy hablar a los directivos, entonces, pero muy bien jerarquizados, porque los directivos, los que dirigen la evolución del gobierno nacional, son evidentemente la gente que ha hecho televisión, Ramón Muñoz, y otros que están por ahí, han salido de las filas de la televisión. La televisión ha cobrado un lugar preponderante en el gobierno y en la rectoría de nuestro país. Adelante, Betty. Nos llama la señora Esther Torres. Señor Saldaña, quiero felicitarlo por su criterio tan sólido. Gracias. Dice ella que oyendo todas las estaciones de radio y televisión están en campaña constante en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se nota que hay muchos locutores que son limosneros del gobierno, señor Saldaña? La realidad es que tampoco nosotros tenemos mucha posibilidad de acción. Es lógico que tenemos que estar... Bueno, tenemos es una manera de decir, pues yo cuando joven también tuve que trabajar en instituciones que compraban en paquetes, y yo, tú te voy a dar trabajo, pero tú tienes que colaborar ideológicamente conmigo, y si no te corro, y yo fui testigo muchas veces de ese, si no te vas, y o vete redondamente, o ya terminó tu ciclo, ya les digo que hay diferentes maneras de decirlo, ¿qué crees? No tiene rating en tu programa, vete. Entonces, eso pasa. Por eso he tenido la fortuna de encontrar la posibilidad de poder decir más o menos las tonterías que pienso, y pues tengo satisfacciones muy buenas. Por ejemplo, el hecho de que una señora diga que le gusta lo que yo digo. Claro, estoy muy desocupado los días 15 y los días 30, no tengo nada que hacer.
Sí, estoy, si ustedes quieren día. Oye, ¿qué día, qué va a ser el día 15? Nada. Oye, el día 30 tampoco nada. Bueno, adelante, por favor. Bueno, eso me da una ventaja, fíjate. El que no me descuenten el maldito 10% los sindicatos como trabajador eventual. Porque cuando yo era trabajador eventual, el edificio que veas de un sindicato lo hice yo. Imagínate 30 años de que te descuenten el 10% de tu salario o no, por honorarios, ¿eh? Uh-huh. No, no por... No séptimo día, ¿eh? Bueno, adelante. Nos llama el señor José Romano de Tláhuac. Saludos, felicitaciones. Gracias. Dice, el asunto de que Andrés Manuel mencione a cada momento la palabra chachalacas, refiriéndose ya sea a Salinas o a Fox, dice, según nos están diciendo, ha empezado a provocar que el dólar empiece a tener deslices hacia arriba. Ayer se cotizó en más de 11 pesos. ¿No será, señor Saldaña, la realidad de que tanto Francisco Gil Díaz como Santiago Krill, dueños de Isosa, se estén convirtiendo en los dos nuevos hombres que formarán parte de la lista de Forbes? No, yo no creo... Bueno, sí, todos, ya desde luego el Pedro Aspe y otro secretario. El único secretario de Hacienda, no me acuerdo cómo se llamaba aquel secretario, ese secretario de Hacienda que siempre ha sido muy modesto, que vive y da conferencias, luego me voy a acordar. Yo lo que pienso es que, bueno, ser secretario de Hacienda es de, hay que ver al servicio de qué filosofía están. Porque un secretario de Hacienda tiene mucho que ver, por ejemplo. Y el ejemplo de haber nombrado las finanzas del país, es decir, la filosofía de las finanzas del país no es de Fox. Más está emparentada con Miguel de la Madrid, que sí es nombrable. Sí, no que obedezcan a Miguel de la Madrid, pero que siguen los lineamientos de la filosofía de la madridista. Entonces... Ahora, cuando también el secretario de Hacienda dice, qué suerte del que viene porque le vamos a dejar un país a todo dar, pues sí, pero ¿para quién? Es la pregunta. Fíjate que ayer estuve platicando un poquito acerca del hecho de haber encontrado el evangelio, un evangelio de Judas. Y eso dio pie, y te digo porque algunas personas, dos o tres, no me acuerdo, me dijeron, oye, qué interesante está eso de Judas, a ver qué encontraste. Pero ya aumenté mi aportación, como dicen los intelectuales de esto. Entonces se encuentran un evangelio de Judas, ya hay un evangelio de María Magdalena, y hay una, evangelios, apócrifos para la iglesia católica, tan apócrifo. Apócrifo quiere decir que no se le conoce autor. Ahorita voy a ver en el diccionario aquel de allá, Grijalvo, en ese, qué quiere decir apócrifo, pero debo entender que no se le conoce un autor. Y entonces, pues los otros tampoco, porque finalmente. Entonces, lo que sucedió y dije ayer fue lo siguiente: Judas era el encargado, según se nota por su evangelio y por lo que se sabe, era el encargado de las finanzas de ese grupo. ¿Qué clase de grupo era? Bueno, según lo que se infiere y según un libro que les dije que había leído, que se llama Las Memorias de Judas, de Petruccelli de la Gatina, en publicación argentina de la editorial Freeland, ojalá y ustedes lo encuentren, porque yo lo vi en el internet, pero... es muy complicado ahí para pedirlo y es como una encuesta y algo así. Valía 30 euros o 30 dólares, no sé, bueno, total 300 pesos. Entonces, había un grupo allá en un país donde estaban dominados por los romanos. Jerusalén, Israel estaba dominado por los romanos. Entonces querían liberarse, por el contrario de Derbez, que quiere traer a los extranjeros a gobernar aquí, aquellos querían liberarse de los extranjeros. Un grupo se juntó y dijeron entre ellos, mira, tú tienes muy buena apariencia, eres alto, bien parecido, te vamos a hacer líder.
Yo sé de economía, dice Judas. Yo arreglo las finanzas de todo. Aquí con mis cuates, Juan, que también tiene muy buena presencia, y todos vamos a arreglarte unos milagritos para que te hagas popular. Andaban en campaña, en una campaña para agarrar proselitismos, no para ser presidente de la República, sino para liberar a su pueblo de los extranjeros. Pues a todo dar, órale, yo le entro. Entonces, ¿quién traicionó a quién? Ese es el problema. El asunto está en que Judas, pues Cristo se la creyó. Y cuando empezó a hacer milagros, vino la televisión, vino el radio, los reportajes, lo invitaban y todo. Digo, pues sí, es cierto, soy el hijo de Dios. No, pero acuérdate que dijimos que te íbamos a inventar ciegos que sí veían, tullidos que sí caminaban. Tú ibas a darle la bendición y con eso agarrábamos popularidad. Pero no, yo soy verdaderamente, yo cuando estudié con los esenios, que era una secta que a él le gustaba lo espiritual, efectivamente, pero estaba muy lejos de ser el hijo de Dios y bueno, todo lo que fuera. El que se sintió traicionado fue Judas. Esa es la tesis del libro de Petruccelli de la Gatina que se llama Memorias de Judas. Ahora que estaba yo viendo todo eso, en el dos personajes, dije ayer, tienen una labor muy preponderante en la vida de Cristo, María Magdalena y Judas. María Magdalena, porque ¿qué hacía una mujer dedicada a la prostitución entre ellos? Es que no era prostituta. La iglesia, para los fines de su propaganda, la hizo prostituta. En realidad era una mujer, como hay muchas mujeres que tienen una ideología de oposición, y que estaba enamorada de Cristo. Ningún problema en que fuera, quería libertar a su pueblo, y al mismo tiempo amaba al cuate aquel que era el líder que habían fabricado, prefabricado, güey. Pero la esencia de todo era un grupo rebelde que iba a luchar por expulsar a los romanos de Israel. ¿Cómo se la creyó? Bueno, entonces, pero dos personajes, estaba diciendo, resultaron muy acomodados para que la iglesia encontrara víctimas y exaltara la figura de Jesús. Y estos fueron María Magdalena, a quien la volvió prostituta, y a Judas, que lo volvió traidor, cuando en efecto el traidor había sido Jesús, involuntariamente quizá, porque se la creyó. Y decía, no, soy el hijo de Dios, antes era una cosa, ahora fin. Sí. Pero lo que para la iglesia ya es algo excepcional es aceptar y conceder que era un grupo de rebeldes que quería liberar a Israel del yugo de los romanos. Y como dicen en los buenos programas, cuando regresemos, les voy a leer el cachito donde dice eso en dos libros. Adelante. Espacio. Adelante, Jorge. Bueno, aquí en el libro este que tengo por ahí de Paul Johnson, Historia del Cristianismo, se sugiere que el grupo este, hay un cierto indicio en el sentido de que la traición de Judas pudo haber sido motivada no tanto por la codicia. Esto de la codicia fue una calumnia apostólica fácil, pero poco convincente. Es decir, no es factible que por 30 denarios, monedas, dólares o euros haya ido a decir, y si además lo podían encontrar, a Cristo se había hecho la onda de que lo odiaban todos, los romanos, los judíos, los mismos, entre mucha de la gente de la calle,
no lo querían, no lo aceptaban. Bueno, una calumnia apostólica de la Iglesia, que por la impresión y el temor súbito de que podría estar siguiendo a un enemigo de la religión, entonces lo hicieron así únicamente los judíos para decir, bueno, pues esta clase de gentuza que se vende por 30 cosas, pesos o lo que haya sido en aquella época. Bueno, habla en otro, en este otro libro de María de Magdalena de una manera muy clara para constatar del impignet de María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. Entonces habíamos quedado, o por lo que les estaba diciendo, que hay un autor cuyo libro perdí y que se llama Petruccelli de la Gatina, que escribió en Memorias de Judas, escribió. Él dice, era un grupo de rebeldes que quería dar la libertad a Israel. Y en este libro de María Magdalena, fíjense lo que dice aquí, es probable que hayan tenido grandes reservas sobre la sacerdotisa extranjera que no cesaban de contrariarlos sobre Magdalena, o bien que Jesús haya ejercido otro tipo de autoridad sobre sus discípulos. Si esto lo creían el legítimo Mesías, no tendrían objeción en consentir sus caprichos personales, es decir, que se llevara con Magdalena, lo que no implica que dejaran de refunfuñar entre ellos, es decir, como que veían raro ellos, porque eran machistas, evidentemente, que una mujer estuviese en su grupo, o si tenía por poder político o militar real o potencial, sin duda eso los habría impresionado. Después de todo, eso es lo interesante, su círculo inmediato de discípulos, el grupo, incluía a Judas Iscariote o Judas Sicari, de ahí el nombre sicario, un criminal. También estaba Simón el Celote, miembros ambos de lo que hoy llamaríamos grupos terroristas. ¿Cómo? ¿Sí? Judas Iscariote y Simón, Pedro, yo no sé si sea Pedro el Celote, ahí sí lo dudo, Simón el Celote, miembros de lo que hoy llamaríamos grupos terroristas, aunque ellos se dirían luchadores por la libertad contra la ocupación romana. Pero tal vez fuera otra la razón de que los hombres del séquito de Jesús maltrataron a Magdalena. Este libro trata de Magdalena, pero de paso está diciendo que sí era un grupo de hombres de esencia política, porque el hecho de reunirse en un grupo para liberar a su pueblo de la... del dominio extranjero, eso es de carácter político, insurgente, revolucionario, como lo quieran. Entonces, eso es lo muy bello que quizá el Evangelio de Judas pueda definitivamente clarificar sobre la verdad que existió en esa época, ¿verdad? Bueno, entonces, no, sigo leyendo más así, pero tal vez otra fue la razón que los hombres del séquito de Jesús maltrataran a Magdalena, aun si ésta vivió en Egipto, donde se sabe que el Bautista y Jesús vivieron varios años. Quizá no proceda de ahí, durante mucho tiempo hubo una Magdalena en Etiopía, una remota fortaleza en la cima de una colina del sur del país. Es que habla de que Magdalena era el amor verdadero de Cristo y fue la personificación de ese amor y eso es lo que trata de decir Limpignet sobre el santo Grial, Grial se llama, y este que era el vaso en el que tomó y que después por acercamiento espiritual se le llamaba así a la misma María Magdalena, y es una leyenda hermosísima, leyenda o verdad, o no verdad, o interpretación, es muy bello. Pero para el efecto de lo que hablábamos un poco del grupo de Cristo y sus discípulos o apóstoles y apóstoles, se sabe pues que hay la idea de que era un grupo de esencia y de carácter político. Y como en México actualmente estamos inmersos en la política, quizá por esto pueda resultar de mucho interés. Adelante, Betty. Jorge, nos llama el señor Julio Lara de Córdoba. Saludos. Lo felicito por su inteligencia y valor, señor. Gracias, señor. Dice, ojalá que pudiera comentar algo de la contaminación de los ríos y las playas de Veracruz. Pero inmediatamente, yo obedezco y usted ordena. Aquí tengo algo que se llama el programa de aquí de Veracruz, el canal 4 más Tierra Nuestra, que pasa los sábados a las 19 horas. Usted lo puede ver por internet si le pica RTV
bueno, www.rtv.org. RTV quiere decir Radio Televisión de Veracruz. Convoca al concurso Cartel Requiem por un Río. Y dice, pueden participar diseñadores, activistas, ecólogos, artistas, plásticos, dibujantes, publicistas y personas dedicadas al arte. Todos. El cartel debe expresar el deterioro del río Cedeño. Es un río que está entre mi pueblo, Banderilla y Jalapa. Es decir, a medio kilómetro de Jalapa y un kilómetro de Banderilla. Era un río bellísimo, ahora es un río de suciedad. Entregar los trabajos en Juárez 126 en Jalapa hasta el 30 de mayo. Es un cartel en 40x60, material y técnica de su elección. El jurado es secreto, pero honorable, integrado por reconocidos artistas. Se otorgará como premio una computadora, al primer lugar, un equipo, una colección de libros de arte y se imprimirán 1,000 carteles. Yo hice un primer cartel que se los describo a ustedes. Es el río sucio con una hermosa muchacha, Rebeca, que está tocando un violonchelo, está tocando una música que se supone es de Juan Sebastián Bach, pero que tiene un tapabocas, un cubrebocas azul, porque la contaminación es tal, y la peste, y los moscos, y el dengue, y todo lo que ustedes pueden imaginar, es terrible. El río es bellísimo, el agua es sucia, y ya dije, esto está simbólicamente, porque además no tiene ninguna significación de que el gobierno y el gobernador que entregue premios y eso, no, lo hacemos nosotros solo para significar que desde hace décadas el río se está contaminando y esto nada más. Adelante, Betty. Nos llama el señor Rafael Hernández de Puebla. Saludos, felicitaciones. Dice, ¿cómo es posible que podamos confiar en las encuestas? Dice, ¿de veras podemos creer que cuando le preguntan a una persona por quién votará, está seguro de su decisión? Y aún votando, dice, ¿de veras todos sabemos siempre qué es lo que nos conviene? Bueno, mira, hay una institución que te dice, si usted quiere triunfar en el amor, quiere tener dinero, quiere cambiar su vida y ser una persona bella, guapa, esbelta, con dinero y todo, compre la cruz de 7 metales. Me dice, no sé, ahorita. Dice, y ahora pasemos a un programa. Y aquí está, Mitoski Televisa. Y te dice, la realidad es que va arriba Felipe Calderón con 1,000 votos adelante o 1,000 números. El mismo que me vendió la cruz de 7 metales para mi felicidad, me está diciendo los mandamientos de la democracia mexicana. ¿A cuál le creo? ¿Al que me recomienda hablar con Madame Mazur para arreglar mi vida? ¿Al que con una ungüento mágico me va a bajar 10 kilos? ¿Al que me vende la cruz de 7 metales y con una baraja de tarot arregla mi vida? ¿A quién le creo? Ah, no, pues es que no son dos, es la misma institución, la que rige el destino democrático por medio de encuestas y la que me vende placer por una mujer a las 2 de la mañana, que yo le puedo llamar y tener satisfacción sexual con ella, es la misma empresa de Televisa Mitoski. Entonces, pero por favor, o vende placer, suerte y cruz de 7 metales, o se dedica, pero para el gobierno de México tiene que ser la misma institución. No puede ser regido bajo el mismo patrón. Patrón en el sentido norma, ¿verdad? O patrón en el sentido físico. Por el mismo patrón, en el buen sentido y en el malo. Es el mismo. ¿A quién le creo? ¿Al que me vende placer con 20 mujeres muy guapas y el tarot? ¿O la que me dice cuál fue el resultado de las encuestas? Pues yo estoy destanteado, porque no sé a quién creerle. Adelante. Román Robledo, o Ramón Robledo, de la colonia Tlatilco, comenta, dice, señor Saldaña, usted no podría decir lo que ahora está diciendo cuando el PRI estaba en el poder, así que no diga que no hay libertad de expresión. No, pero la libertad de expresión es porque se han nulificado los efectos de la libertad de expresión. Sí podía decirle, nada más que me corrían.
Sí, de hecho, digo, de facto, como diría yo, y de hecho, como diría todo el mundo, como 15 veces me corrieron por decir lo que pensaba. Y si no estoy en la televisión es justamente por eso. A ver, ¿hay un programa de Tomás Mojarro en México? No. ¿De FIFO? ¿Repito? No. ¿Eh? No. Están cubriendo la campaña del comandante Marcos, que además está diciendo cosas interesantísimas. En Jalapa vino y nos dio una lección de lo que es conocer una realidad. No, nunca se publicó, no vino la televisión. No vino Televisa, no vino Adriana Michan. ¿Cómo se llama? Adela Michan, no vino. La esposa de Chaya Michan, no vino. No vino a La Torre, ni Joaquín. La libertad de expresión que existe en México existe porque es una libertad nulificable. Apúntele, se los puedo demostrar. Es decir, puedo decir lo que yo quiera porque tienen la seguridad de que no va a pasar nada. He dicho. Adelante, mi querida Betty. Jorge, pues ya nos vamos. Agradecemos a Nancy Peralta, Francisco Ramírez, Esther Tapia, y que pases un feliz fin de semana, Jorge. No, y al señor que me dijo que hablaba yo y no lo hubiera yo, pues tiene razón y no crea que me enojo. Es que es nomás que así soy. Mucho gusto y que la pasen, que la estén pasando bien y mucha tranquilidad y mesura en esta Semana Santa y en la otra que también hay vacaciones. Muy bien, gracias.